María, si quieres dar unas palabras. Bueno, primero. Bueno, egunon, lehen da bizi eskerrak eman 11 fundazioari aukeratzagatik eta buskatu diguten entzat. Bueno, es un reconocimiento que valoramos mucho porque hemos podido ver las dificultades que tiene y el todo el recorrido que ha tenido la 11. Entonces nosotros somos más modestos, pero también hemos tenido pues mucho recorrido, ¿no? Y también luchamos y trabajamos para la plena inclusión de las personas con discapacidad intelectual y también pues buscamos su bienestar, buscamos su felicidad, o sea que es un trabajo muy amplio. Yo cojo el premio en representación de toda mi asociación ATEMA, desde los usuarios que son el pilar de la asociación, las familias que lo respaldan, y seguimos por todos los socios colaboradores, amigos de ATEMA, trabajadores que en el día a día pues hacen más fácil la, pues eso, la calidad de las personas con discapacidad intelectual. Y también cojo en representación, no puedo olvidar a las personas, a las familias que hace 61 años, en el año 62, sin recursos, en aquellos años grises, comenzaron esta andadura que nosotros hemos continuado. Entonces, como dice un lema en euskera, izan zirelako gara. Porque fueron, somos. Gracias. Muy bien.